12. tokian, amaitu du finalerako txartelik gabe Clara Olazabalek Europako txapelketa hau. Ahozapore gazigozoa, Clara, 12. tokia ez da tokitxarra, baina erakutsi duzu zure mailan egonda eta txikun xamar arituta final horretan egoteko maila baduzula. Bai, ala da, bueno, orain arte Europako txapelketa batean nire emaitzarik hoberena izan da, alde hortatik pozik nago eta hain hurbil egoteaz, baina bestalde akats hain larria edukita amaieran, ba, bakarrik uraren mugimendua jarraitu behar nuen amaiera arte txukun-txukun, baina ez da horrela izan eta horregatik pixkat haserre neure buruarekin, baina begira da hurrengo kompetizioetara begira dagoeneko. Lenguan aipatzen zen egun bideo horren hasieran besterik ez gara, 12. tokia, puntui begira ere ez da postu txarra, beraz, bueno, arazotxo horiek edo akatxo horiek zuzenduta, ba, hurrengo lehiaketan ea txampa hori lortzen den, ez da final nagusirako txartela lortzen den, maila hortan ibiltze izango delako, ez, ulertzen dut helburua denboraldi honetan. Bai, hala da. Bestalde, 12. postu honek ere ematen dit txartela, ba, munduko txapelketak jokatzeko eta azken munduko kopa ere, Leipziken. Beraz, alde hortatikan lasaitasun hori denboraldi osoa egingo dudalako, baina bestalde, ba, erabili behar ditut hemen egindako akatsak urrengo batean ez errepikatzeko. Venga, da, zortzion. I esker. Clara Olazabal concluye en 12ª posición este europeo de Po. Un buen puesto, Clara, pero al mismo tiempo ese sabor de boca un poco amargo que te deja el saber que habiendo hecho una bajada a tu nivel, el nivel es para estar en las finales. Sí, bueno, puedo estar contenta porque un 12º puesto es mi mejor resultado en un campeonato de Europa senior. Por ese lado estoy contenta, pero sí que es verdad que habiendo hecho esta bajada, acabar con ese error me hace enfadarme un poco conmigo misma, pero tengo que usarlo como para aprender para las próximas competiciones y que en las siguientes Copas del Mundo no se vuelva a repetir. Además, por otro lado, estoy contenta porque este 12º puesto me asegura que voy a estar compitiendo el Mundial en casa, en la Seudurje, y también la Copa del Mundo en Leipzig, o sea que ahora ya me aseguro de que la temporada va a ser larga y que podré estar a tope durante todos estos meses. Nos contabais antes de arrancar este europeo que esto no era más que un primer paso, que la temporada tiene 5 citas muy importantes, esta era una. Ese 12º puesto ya implica arrancar medianamente bien, pero sobre todo este europeo quizá te dé esa confianza para saber que, lo que hablábamos, ¿no? Haciendo las cosas medianamente bien, el nivel está ahí, ¿no? Como para estar luchando un poquito más arriba. Sí, lo que pasa, bueno, nunca podemos asegurar porque es un deporte en el que el agua es un medio muy aleatorio, pero sí que es verdad que me he sentido que si estando en la línea puedo ser rápida y puedo estar en esos tiempos de top 5, top 10, por lo que esto me da ese punto de confianza que tal vez no tenía al principio de temporada para seguir luchando. Venga, pues mucha suerte. Gracias. On va la pousser, l'Espagnol sera en avant dans la deuxième chance de tomber, elle a reçu un peu de terre au parc, elle est même un peu plus rapide à sauver parce que à ce niveau-là, la couronne n'avait pas de pénalité, allez, un peu d'encourager s'il vous plaît, allez la Clara, oh ça va, il y a cette figure félicitation, on va pouvoir venir faire presque fortement, assez compliqué hein, pour ne pas se faire tourner par le rouleau. Hallucinant, c'est juste au-dessus du Kraken, il n'y en a pas beaucoup à pouvoir faire ça. On a l'impression que ça bouge un tout petit peu sur le bar, allez, jusqu'en bas, Clara, venga, venga, venga. Elle se fait bouger la balle.